Vamos a dar comienzo a la inauguración del Centro Cultural La Patria es el Otro. Hola, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno ver tantas caras conocidas. Se puso. Voy a tratar de no emocionarme. Es una noche muy especial para todos los que estamos acá. Para muchos de nosotros que nos conocemos hace ya algunos años, día tras día nos fuimos encontrando en diferentes situaciones. Con muchos de ustedes nos encontramos acá en Salto, caminando los barrios, escuchando a la gente que tenía necesidades. Nos encontramos allá en el 2014 en las inundaciones, cuando había mucha necesidad y no alcanzaban las obras, no alcanzaban los recursos, pero bueno, con una firme convicción de que nos dolía lo que le pasaba al otro, que algo había que hacer, había que organizarse, había que comprometerse. Y así conocimos a muchos de los que están, nos conocimos los que estamos acá hoy. Siguieron pasando los años y nos seguíamos encontrando. Después por ahí nos juntábamos en Plaza San Martín antes de salir una movilización en Plaza de Mayo para conmemorar el 25 de mayo o un 24 de marzo para abrazar a las madres en Plaza de Mayo, y ahí seguían apareciendo caras y todos nos reconocíamos y nos mirábamos. Y más allá de que por ahí algunos compañeros, como en mi caso y como otros compañeros están acá, ya teníamos un compromiso militante, militábamos en una organización como puede ser la Cámpora o otros compañeros que militaban en otras organizaciones políticas kirchneristas, empezamos a encontrarnos con un montón de vecinos y nos dimos cuenta que éramos muchos, que nos teníamos un hilo conductor, nos unía, teníamos una identidad y nos unía un proyecto político. La gratitud, dice acá la compañera Alicia Chulia, la gratitud hacia dos personas que llegaron y nos cambiaron la vida a todos, a Néstor y a Cristina, que nos enamoraron, que hicieron posible un proyecto de los que ya muchos creíamos, no tuvieron que venir a vendernos nada. Es algo que nosotros todos internamente, por la mayoría, era lo que queríamos, era el país que queríamos. Del proyecto que queríamos, cómo queríamos ver a nuestro país, y empezaron a hacerse realidades un montón de cosas que para nosotros desde la política parecía lejano. Durante muchos años, por ejemplo, bueno, yo me nací con por ahí mi inquietud política nació con el kirchnerismo o se vio por ahí plasmada, ¿no? y realizada con Néstor y con Cristina, porque desde chica leía y leía lo que había pasado en el proceso y leía lo que había hecho Perón y Néstor, Perón y Eva, y no encontraba que eso fuera la política. Desde que yo tenía 18 años la política era otra cosa, no veía nada que reflejara que un político era lo que había sido Perón o Eva, o mismo los compañeros que dieron su vida por defender, ¿no? Cosas que para nosotros hoy son tan normales, como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Bueno, hoy no sé si tan normales.